Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sergio Ochoa y bienvenidos a un video nuevo. Estamos el día de hoy en Serblog. Vamos a explicarles un poco sobre una de las plantas más interesantes para tenerlos en maceta, que es el romero. Pero antes de empezar, te invito a suscribirte, a pasarte por el Instagram donde hay fotos espectaculares, que es Serblog con doble S al final, y en Diario Verde y en Serblog en Facebook. Ahora sí, sin tanta introducción, vamos a empezar con este video. Ahora sí, empecemos con este video, pero antes de comenzar te digo que sí es una grabación, una voz en off, ya que el audio de este video se eliminó por completo y ya estamos de noche y les quería subir un pequeño video. El romero, como ya todos saben, es una planta de esas leñosas, perennes, que dura toda la vida. Su follaje siempre va a estar verde y al revés de la hoja va a estar como unos vellitos blancos y tendrán unas flores blancas, rosadas, medias azuladas. Y van a ser de la familia de las lamiáceas y son nativas del Mediterráneo. Ya desde ahí, desde ese punto, ya sabemos cómo son sus cuidados. Como pueden apreciar, acá los tengo cultivado en arena, compost y humus. Un 50% de compost, un 20% de humus y 30% el restante de arena, ya que eso va a facilitar el drenaje, ya que el romero es una de esas plantas que si tú lo vas a tener en maceta, yo suelo ponerle unas piedritas por la parte de abajo. Ya luego le pongo todo el sustrato y como vemos es súper sueltito. Eso va a facilitar el drenaje, ya que a esta planta no le gusta el encharcamiento. Puede pasar días sin que tú la riegues, unos 15 días, y va a estar espectacular, ya que es de esas zonas donde no llueve y le gusta mucho el sol. Pero si el sol es súper fuerte, te recomiendo ponerlo a la semisombra, donde le entre pocos rayos solares al día, ya que puedes quemarla. Como podemos apreciar, el que tengo aquí es un esqueje que le quité el lápiz, la puntita del brote, y ya me sacó varias ramas, 1, 2, 3, 4, 5, como 9 ramas laterales, y eso es gracias a que le podé la punta. Y como podemos apreciar, ha crecido súper rápido y está en una pequeña maceta. Y ustedes se pueden preguntar, ¿para qué sembrar romero? ¿Cuál es el beneficio que trae esta planta? Pues el romero te va a ahuyentar esas mosquitas que suelen atacar a la zanahoria o a ciertas plantas, y también te va a traer polinizadores. Cuando está en floración, ese aroma, esas flores hermosas van a traer a los insectos beneficiosos. Unos de ellos van a ser las abejas. Y el romero va a ser súper ideal para tenerlo en maceta. ¿Y por qué? Ya que sus raíces son adaptables. Si tú lo pones al suelo, ten por seguro que ya llegaría a los 2 metros. Pero si tú lo tienes en maceta, no te va a romper la maceta, sino se va a adaptar y se va a mantener de un porte mediano. Acá, como podemos apreciar, ya tiene como unos cuantos meses, 5 meses, desde que le hice el esqueje. Ya tiene varias ramas laterales. Y ahora hablemos del método de abonado. El romero, como ha de ser una de esas plantas super rústicas, no va a necesitar tanto abonado. Como pueden apreciar, solo tiene como una pequeña mancha de humus, un color medio negruzco por ahí. Y es un abonado de cada mes, un poquito de humus, y ya será más que suficiente para que siga creciendo y siempre esté hermosa. El método de reproducción es súper sencillo. Puedes hacerlo por esqueje o por semilla, aunque lo más recomendable es hacerlo por esqueje. Solo buscas una rama de 15, 10, 16 centímetros, algo grandecita y que esté leñosa, que no esté de color verde. Y como podemos apreciar acá, puedes ponerlo directo al suelo, a la tierra, o puedes ponerlo en un vasito de agua, a la luz, si tiene que caerle un poco de luz para que genere raíces, con un poquito de agua, unos cuantos esquejes súper grandes y ya va a estar listo. Este esqueje de aquí que lo he puesto en tierra, ya aproximadamente lleva una semana. Ya llega a los 15 días, va a empezar a sacar raíces, a los 20 estará listo para el trasplante. Acá podemos apreciar una pequeña plantita de cilantro, que es mi felicidad. Hicimos un test de germinado, lo dejamos remojando durante un día y esta planta germinó en 4 días o 3 días y tanto. Es súper rápido. Con este test te va a ayudar que germinen las plantas súper rápido, y lo puedes apreciar en un vídeo que estará dejándolo acá como una sugerencia en la parte de arriba. Ahora miren, pasemos a este. Este es mi planta, la felicidad del día de hoy. Es el aguaimanto. Es una de esas plantas súper fáciles de tener. Sus bayas son súper dulces, agridulces,
y ya próximamente estaremos realizando un video completo, desde el paso, desde la semilla hasta tener una planta y cómo abonarlo, cómo reproducirlo, porque esta planta en poco tiempo ya está con floración. Ahora sí, espero que les haya gustado el video del día de hoy, espero que les haya parecido la información interesante, espero que ustedes tengan ya la idea de tener un romero en maceta, ya que le va a ayudar en múltiples beneficios. Le vas a ahuyentar las plagas, le va a traer polinizadores, así que huerteros, nos vemos en un siguiente video. No olviden suscribirse, darle un buen like, también no te olvides de comentar, deja tu corazón verde si amas a las plantas. Ten paciencia, cultiva, aprende, enseña. Ah, y algo que me olvidaba. Si tú quieres ver fotos espectaculares de orquídeas, de geranios, de anturios, no olvides pasarte por el Instagram, ser blog con doble S al final, y a Diario Verde y hacer blog en Facebook si tú tienes alguna consulta que te puedo resolver tus dudas. Así que huerteros, nos vemos hasta un siguiente vídeo. Hasta luego. Bye.